El reto Salutza para Proyecto Aventura es una de las carreras emblemáticas. Tiene 12 años y realmente es una carrera clásica ecuatoriana. El tema de descubrir lugares nuevos, encontrarse con la naturaleza, cambiar el estilo de vida. El reto Salutza cuenta de tres disciplinas. Estas son bicicleta de montaña, trekking o carrera a pie y orientación. Realmente la orientación es lo que diferencia el reto Salutza de otros eventos, ya que la base de esta competencia es que el equipo de tres personas sepa cómo orientarse con un mapa y una brújula y llegar de la forma más rápida, de la forma más directa a todos los puntos de control. Tuvimos una primera válida en las faldas de los Ilinizas, en la hacienda Corrales Viejos. Segunda válida estuvimos en cambio en el cerro El Coturco, aquí al suroriente de Quito. Y la última válida hicimos en el Cerro El Corazón, al sur de Quito. La razón de ser de Salud S.A. es incentivar los buenos hábitos alimenticios, el hacer deporte, el vivir sanamente. Full cuestas, full polvo, pero muy rica la carrera. Este tipo de carreras te cambia, te hace trabajar en equipo, te ayuda a motivarte como persona. Lo que hemos conseguido con el reto justamente ha sido que toda esa gente que tiene las ganas de salir afuera, de conocer un poco, pueda salir a estos lugares increíbles, pueda conocer un poco mejor cómo desenvolverse en estos ambientes. Siempre en el reto vas a esperar llegar a lugares lindos y sufridos. Una carrera donde conoces un montón de paisajes nuevos. El día de hoy nos tocó un clima espectacular y hasta se veía el Chimborazo a lo lejos. Entonces, es algo que hay que aprovechar, ¿no? Y hay que conocer estos lugares hermosos del país. Creo que el reto Salutza es una carrera que a la gente le encanta y a nosotros como organización también. Ya es un clásico el reto Salud, estamos contentos porque estamos aportando con nuestro granito de arena para tener un mejor estilo de vida aquí en el Ecuador.